Bueno, buenas noches a todos los que tienen la deferencia de conectarse con nosotros y de estar hoy compartiendo esta reunión de oportunidad de Oriflame. Vamos a tener los siguientes 40 minutos una conversación sobre Oriflame, sobre el tema que a mí más me gusta, que es hablar bien de Oriflame, de la compañía en la que he trabajado ya por cerca de 19 años, casi 20 años. De manera que vamos a estar hablando de Oriflame, pero lo vamos a hacer, por supuesto, breve. Y si tú quedas con algunas dudas, algunos cabos sueltos, que no descarto que suceda, por favor, accede, busca a tu patrocinador, a la persona que te invitó, y hazle todas las preguntas que yo, conociendo la gente que tenemos en Oriflame, haciendo nuestra red y nuestro concepto de negocio, es gente que va a estar dispuesta a atenderte. Hoy tenemos una reunión de oportunidad donde supongo que habrá gente que acaba de comenzar, que está comenzando, que no se ha decidido, etcétera. Y también seguramente habrá emprendedores que llevan algún tiempo en Oriflame y que quieren seguramente llevarse algunos tips y algunas cosas, o de pronto compartir una historia más y tener una reunión de oportunidad más que les nutra y que les ayude a hacer su negocio. Reitero, gracias, gracias por estar aquí. Compartiendo con nosotros esta noche. Sé que vamos a tener que hacerlo ágil para que toda la información fluya. Y quisiera entonces comenzar por decir que esta lámina arranca con un mensaje muy claro. Es una presentación que podría cambiarte la vida. Si no te cambia la vida esta presentación, en realidad nosotros no conseguimos el propósito, el objetivo que buscábamos, porque en realidad no estamos solo para invitarte a que conozcas un producto, sino que estamos con la intención, por lo menos la intención la tenemos, de hacer un cambio muy importante en tu vida. Esta es una oportunidad que tiene ese potencial, el potencial de que evoluciones, de que hagas un cambio muy importante, de que construyas una segunda fuente de ingresos, de que encuentres un producto que te haga sentir mucho mejor, de que encuentres una actividad en la que te desarrolles y crezcas, etcétera. Cualquiera que sea la motivación y la razón por la que entraste a hacer Oriflame, esperamos que esa expectativa sea cumplida con lo que te vamos hoy muy brevemente a comentar y con lo que seguramente estarás dialogando con tu patrocinador. Muy bien, el primer concepto que yo quiero que quede tremendamente claro, afianzado, una semilla que quede marcada en tu cabeza, es que anteriormente estábamos en un negocio que se llamaba el negocio de la venta directa. Sin embargo, ha evolucionado, se ha refrescado y hoy en día estamos hablando de social selling, porque la venta directa estaba muy amarrada al concepto de un catálogo impreso en papel que uno iba y llevaba y tocaba las puertas y entregaba. Pero ese modelo es un modelo al que le debemos mucho, un modelo que admiramos y respetamos mucho, pero ha evolucionado. Y el modelo actual se llama social selling. Y social selling, a pesar de que no lo hemos logrado traducir al castellano ni nosotros en Oriflame ni en otras empresas, social selling no es más que decidir, o más bien rentabilizar, todo ese mercado cautivo que tú tienes. Yo me imagino que tú que me estás oyendo tienes amigos, tienes colegas, tienes compañeros de la prepa, tienes vecinos, tienes familiares, tienes una cantidad de gente que conforma tu mercado cautivo. Bueno, toda esa gente que conforma tu mercado cautivo no solamente son tus conocidos y tus amigos, sino que también son consumidores, consumen algún tipo de producto. Y resulta que o rentabilizas tú ese mercado o u otra persona le saca provecho a ese mismo mercado. Entonces, se está volviendo muy importante, muy común, una mega tendencia que seamos microempresarios y que formemos nuestra propia compañía sin necesidad de capital de inversión, de capital semilla. Y el primer punto en el que vamos a centrar nuestro emprendimiento es en rentabilizar nuestro mercado natural. Entonces, dicho eso, empecemos un poquito a explicar un poquito más en qué consiste. A la hora de que estamos enfrentados a la disyuntiva de elegir una compañía con la cual hacer un emprendimiento, porque por supuesto tú entenderás, Oriflame no es la única, hay muchas compañías fantásticas, maravillosas, donde podrías hacer un emprendimiento, pero cualquiera que sea ese momento en el que estás decidiendo, es importante que te centres, que le prestes especial atención a tres factores. Tres factores fundamentales, habrá muchos más, pero estos tres en particular tienen una enorme influencia en el éxito o fracaso de tu emprendimiento. Entonces, por supuesto,
Yo voy a hacer lo que más me gusta, que es hablar de Oriflame en su calibre, en su magnitud, y lo voy a enfocar, por supuesto, en tu decisión, viendo estos tres pilares, estos tres aspectos fundamentales, que son el origen de la compañía, el tipo de productos que nosotros promovemos a través de nuestro modelo de negocio y, muy, muy importante, el plan de compensación. ¿Qué tiene eso? ¿Qué incluye? ¿Qué cosas podrías llevarte? Más o menos, ¿cuál sería la expectativa que tendrías cuando arrancas este negocio? No nos gusta en Oriflame sobrevender la compañía, no nos gusta en Oriflame sobrevender los productos ni sobrevender el plan de compensación, porque pensamos que lo bueno, decir la verdad, es simplemente suficiente y sobra, y no hay que andar diciendo exageraciones, de manera que tú te vas a llevar con esta presentación una visión tremendamente objetiva de lo que somos y hacemos en Oriflame. El primer punto sobre el que quisiéramos centrar esta conversación es el origen. Alguien pensará, bueno, ¿por qué el origen de una compañía es importante? Es importante porque las compañías heredamos unos valores, heredamos una cultura, heredamos una cantidad de cosas que vienen de los fundadores, que vienen de la genética, del ADN de la compañía. El primer aspecto muy importante a considerar es que Oriflame es una compañía sueca. Nos sentimos muy, muy orgullosos de tener origen sueco, a pesar de que yo no tenga ningún aspecto de sueco, ni sea güero, ni nada de eso. Todo como compañía, somos una compañía muy, 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 muy sueca. ¿En qué impacta o en qué agrega el ser una compañía sueca? Primero, somos una empresa que somos la compañía de social selling más importante de Europa. Estamos presentes en 60 países, en todos los continentes. Tenemos cerca de 3 millones de emprendedores, ahora les llamamos emprendedores. Y tenemos una tradición, es decir, la compañía existe hace 54 años, estamos por celebrar nuestro aniversario 55, al que a propósito estás invitado. Estás invitado si estás entrando a Oriflame apenas ahora y si le metes todas las ganas y haces todo lo necesario, podrías estar acompañándonos a celebrar el aniversario 55 de la compañía, que a propósito, ojalá estés sentado, vamos a celebrarlo en un destino sencillo, que es en el Medio Oriente, en el Oriente Próximo. Lo vamos a celebrar en los Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Dubái. Pero más adelante hablaremos un poquito más en detalle de esos aspectos. Entonces, primero, estos aspectos muy importantes. Segundo, muy importante, el origen sueco, porque resulta que a la hora que tú emprendes en el mercadeo en redes, en el social selling, tú en realidad lo que haces es una asociación, tú haces una especie como de matrimonio, haces una especie como de alianza. Y más vale que tu socio, que tu aliado, que tu compañero en esta aventura sea una compañía que te traiga un ADN y un origen que, primero que todo, sea confiable. Porque tú estás depositando tu trabajo, depositando tu fe, tus esperanzas, tus sueños, tus ilusiones en este emprendimiento, y sería muy, muy triste, muy lamentable que tú pongas todo eso y la compañía en realidad resulte al final del día con promesas incumplidas, con cosas que no van a suceder. Entonces, eso no te va a pasar en Oriflame, porque ese origen sueco nos deja muy, muy bien parados a la hora de cumplir promesas, a la hora de ser una compañía confiable. Como compañía sueca, somos similares al país. Y el país, si tú miras este ranking, que no es hecho por Oriflame, que no es hecho por el gobierno sueco tampoco, es hecho por la revista Forbes, que es una publicación muy autorizada. En el año 2019 que se hizo esta medición, Suecia resultaba rankeado como el país más confiable del mundo. Confiable del mundo. Eso es muy importante, sobre todo para ti que eres mexicano, para mí que soy colombiano, etcétera, para muchos latinoamericanos que sufrimos a veces porque hay un poco de opacidad en nuestros países, hay poca transparencia a veces, las cosas no suceden como quisiéramos. Bueno, eso no es el caso de Oriflame. En Oriflame la compañía es una compañía perfectamente confiable. Otro aspecto muy importante del origen sueco es la accesibilidad. Los suecos son especialistas en hacer productos de extraordinaria calidad, novedosos, pero
nunca con el interés de que ese producto esté dirigido solo a una élite, a una élite que los pueda comprar, porque nos interesa que los productos estén al alcance de muchas personas, porque ahí se representa, ahí se ve el carácter, el temperamento de los suecos, que son un país absolutamente igualitario, absolutamente de mesa pareja para todo el mundo. Entonces, hay, por ejemplo, en el aspecto de la moda, hay gente que usa la marca H&M, que es extraordinaria, es de vanguardia y no es una marca costosa. Todos la podemos comprar. Cuando empezaron las comunicaciones vía internet, es decir, no en el teléfono celular, no con las líneas de cobre normales. Hace años ustedes escucharon de una compañía llamada Skype que hizo y conectó a las personas a cero costo o a un costo muy bajo. Bueno, esa compañía también es sueca. Hace también algunos años, la compañía que hoy es la más exitosa en venta de streaming de música y de contenido digital, que es Spotify, también es sueca. Y si usted es usuario de Spotify, si alguien de tu familia lo es, etcétera, sabrán que el costo de la membresía de Spotify es en realidad muy, muy accesible, muy cómodo. Bueno, y ya hablamos de la moda, ya hablamos de las comunicaciones, ya hablamos de la música y del streaming. Ahora hablamos de la belleza holística. Y en el aspecto de belleza holística es Oriflame la compañía que llega a llenar ese espacio que no estaba lleno porque había compañías con productos europeos o extranjeros muy costosos o compañías con productos no extranjeros o con productos que en realidad resultan de una calidad que seguramente tú necesitas mucho más, tú estás esperando mucho más. Bueno, muy bien. Entonces, ya dijimos que es confiable y ya dijimos que también es una compañía con productos completamente accesibles. Otro aspecto muy importante es la sustentabilidad. La sustentabilidad para Suecia es uno de los pilares fundamentales. Por ejemplo, Suecia es un país muy verde. Muy, muy verde. Es un país donde no te va a pasar que empieza a expandirse la ciudad y resultan urbanizando los parques y urbanizando todo el territorio verde. Eso no pasa en Suecia. Hay una ley que lo impide. Es un país con un cuidado muy, muy especial por la naturaleza. El reciclaje del agua es casi total. El reciclaje de las basuras y la división de la basura y de los residuos es casi, casi total. Les puedo contar una anécdota que en uno de mis viajes, porque tengo que ir tenía antes de la pandemia que ir con mucha frecuencia a Suecia, por temas de trabajo, me enamoré del país y terminé llevando a mi familia en algunas ocasiones. Tengo un par de hijos que ya están grandes, pero en esa época estaban menos grandes. Y alguna vez estábamos en un hotel en Estocolmo. Y por supuesto, nosotros latinoamericanos, como somos, nos paramos en el desayuno y nos servimos todo porque a veces tenemos los ojos de un tamaño muy diferente al estómago. Entonces, uno de mis hijos se sirvió un plato muy grande a la hora del desayuno y uno de los meseros en ese hotel se le acercó y le dijo en inglés que si estaba en realidad con la disposición de comerse todo eso, porque en realidad el hotel estaba comprometido a bajar la cantidad de toneladas que producía al año de composta, porque no querían botar comida. Eso solo te pasa en Suecia. Eso solo te lo dicen en Suecia. Entonces, es el país más sustentable del mundo. Y este ranking tampoco es hecho por Oriflame, es hecho por una compañía que se llama, o una encuestadora que se llama Robecusam, y es el país más sustentable. Entonces, si te das cuenta, estamos heredando unos valores que son realmente muy importantes, unos valores seminales para que tú acerques tu emprendimiento a la compañía adecuada. Y si te das cuenta, hay mucha gente que habla de sustentabilidad, hay muchas compañías de Norteamérica que hablan de sustentabilidad, hay muchas compañías de Sudamérica que hablan de sustentabilidad, pero ¿en dónde están sus resultados reales? ¿En dónde están su herencia como país? No, son países, estos dos que no quiero mencionar, que tienen en realidad un saldo pendiente muy grande en la humanidad. En cuanto a sustentabilidad se refiere. Pero en este caso, Suecia, un día ojalá tengas el chance de estar y darte cuenta lo coherentes que son los suecos desde el punto de vista de sustentabilidad. Muy bien, algunos ejemplos breves de lo que nosotros estamos haciendo. Somos una compañía neutral en carbono. ¿Qué quiere decir ser una compañía neutral en carbono? Hazte la siguiente cuenta. Imagínate que tú en tu casa tuvieras dos coches.
que uno es de 2.000 centímetros y otro es de 1.500 centímetros cúbicos y producen tantas emisiones de gas, de CO2. Suponte que tú hicieras un cálculo de las emisiones de CO2 y además también calcularas la energía que consumes en cocinar, en el calentador de agua, en la luz, etcétera. Hicieras todas esas cuentas y dijeras, bueno, mi casa produce en realidad un desgaste o unas emisiones de CO2 equivalentes a tanto. Y entonces tú dijeras, bueno, yo quiero ser una familia neutra. Entonces, si yo produzco tantos, no sé, pies cúbicos de CO2 al año, yo voy a hacer que eso sea neutro. Entonces, vas y compras unos bonos verdes en algún país que se dedica a eso, como por ejemplo el sur de México, como por ejemplo Costa Rica, y hay gente que se encarga de cobrarte tu dinero y plantar el número equivalente de árboles que produzcan vía la fotosíntesis el oxígeno consumiendo el CO2 equivalente al que tú desperdiciaste o sacaste o emitiste a la atmósfera. Entonces, eso es lo que somos en Reflame. Haz de cuenta que hubiéramos hecho ese ejemplo, somos una compañía neutra en huella de carbono. Usamos una energía, energías renovables en nuestro sistema de fabricación, en los sistemas fabriles, en las fábricas. Hemos ya plantado cerca de 7 millones de árboles, algunos de estos, por supuesto, en México, en los estados del sureste mexicano. Tenemos una gran iniciativa de silvicultura en el sureste mexicano. Tenemos productos biodegradables, los productos, por ejemplo, de limpieza que los usa todo el mundo, de aseo personal, estos jabones, detergentes, etcétera. Si la fórmula no es biodegradable, al final del día queda en el drenaje y termina llegando a los cuerpos de agua de los océanos o de los ríos y termina contaminando y termina produciendo un daño realmente lamentable en el medio ambiente. Entonces nosotros tenemos fórmulas biodegradables y desde el punto de vista del empaque de los productos también somos muy cuidadosos en demandarle menos a la cadena productiva de los plásticos de producidos a partir de la petroquímica y más bien utilizamos plásticos que hayan sido ya usados, es decir, reciclados. Entonces, estos apenas unos pequeños ejemplos, ojalá pudiéramos hablar mucho más de esto, ojalá fueras tú invitado a otro foro donde una persona mucho más autorizada que yo pudiera hablar con mucho más denuedo de las cosas que hacemos desde el punto de vista sustentable. Hablemos del segundo aspecto muy importante, ya más o menos te quedó claro qué tipo de compañía somos, qué tipo de origen tenemos. Hablemos del portafolio de productos. ¿Por qué es importante el portafolio de productos? Porque tú has sido invitado a un emprendimiento. Si has sido invitado a un emprendimiento y el negocio es un negocio legítimo, no es una pirámide, no es nada ilegal, como es el caso de Oriflame, que es perfectamente legítimo, ¿de dónde saldrán tus comisiones? Te preguntarás. ¿Salen de algún cliente final que pagó por un producto de Oriflame? Entonces, la pregunta que surge, que es la pregunta obligada, es: ¿será que esos productos que fabrica esa compañía tienen demanda? Son productos que el cliente final necesita, porque hay compañías en mercadeo en redes encargadas y dedicadas a vender productos que no tienen demanda, de productos, de cosas que la gente en realidad no necesita. Le crean una necesidad a la gente que no tiene. Bueno, ese no es el caso nuestro. Nosotros tenemos productos que tienen una inmensa demanda. Entonces vamos a hablar un poquito de esas características, esas categorías en las que estamos centrados. Primero, muy importante. Hay una categoría en la que, digamos, se originó Oriflame, de la que partió toda esta gran historia hace 54 años, que ha sido el tema del cuidado de la piel. Tenemos productos de extraordinaria calidad en el cuidado de la piel, productos que no solamente tenemos productos regulares, comunes y corrientes, como los que consigues en cualquier marca, sino que tenemos algunas líneas de producto que tienen pruebas clínicas, que eso sí es muy poco común en la industria cosmética, que haya pruebas clínicas. Es decir, por ejemplo, esta que te estoy señalando es una línea que se llama E-Collagen, que si tú usas el sistema completo, nosotros te garantizamos que el 49% de tus arrugas se desvanecen, disminuyen o desaparecen. ¿De dónde sale el 49? ¿Qué número tan raro, tan caprichoso? ¿Por qué Santiago no dice 50? ¿Por qué no dice 55 o la mitad? No sé. Pues porque 49 es lo que en las pruebas clínicas logramos demostrar con voluntarios. Entonces, es una compañía seria. Si el resultado da 49, no le ponemos 50, no le ponemos 55. Si tú eres una de las personas que necesita que sus arrugas se desvanezcan en un 65%, entonces no somos la marca para ti. Somos la marca para ti si
es suficiente y sirve que se desvanezcan en un 49% tus arrugas, porque somos serios en la promesa que hacemos. También tenemos una línea de productos fantástico, maravilloso, que es el producto, la línea Wellness, donde tenemos una gama importante de productos. Tenemos desde malteadas, desde batidos que te sirven para bajar un poco o para aumentar tu saciedad a la hora de comer, porque ya has comido este batido. Pero también estaremos más adelante, en muy, muy poco tiempo, lanzando al mercado productos que en realidad reemplazan las comidas, como lo tienen algunos de los competidores. Y también tenemos otros productos maravillosos como el omega 3, que si nos pusiéramos hoy a hablar de todas las ventajas y todos los beneficios del omega 3, no acabaríamos esto. Y además es un omega 3 proveniente de pesca sustentable, es un omega 3 con una calidad muy, muy diferente a la que hay en el mercado. Pero además tenemos un antioxidante fuertísimo, maravilloso, que es la astaxantina. Pero además tenemos unos snacks con unas barras maravillosas, etcétera. Entonces tenemos productos maravillosos también, calcio, en donde tu salud interior, porque acuérdense que uno al final del día, uno es lo que come. Entonces, la salud al final del día va a mejorar si tú cambias tus hábitos alimentarios. Otro aspecto muy importante es, ya hablamos de la salud de verte bien, ya hablamos de la salud de sentirte bien por dentro, ahora hablemos de la salud emocional. Tenemos una línea recién lanzada que se llama Mind and Mood, que tiene unos aceites esenciales, que son productos que te ayudan y están también demostrados clínicamente que te ayudan. Si estás buscando balance, si estás buscando energía, si estás buscando dormir mejor, etcétera. Tampoco podríamos centrarnos a hablar tanto de eso porque no acabamos, pero son productos que han tenido una extraordinaria acogida. Y finalmente tenemos una enorme gama, una categoría muy grande de productos de cuidado personal, de aseo personal, productos de fragancias, productos de maquillaje, etcétera. Únicos productos a unos precios realmente increíbles que no te lo creerías tú, que es un producto desarrollado en Suecia y traído de Europa, de las diferentes fábricas que tenemos. Entonces, en resumen, lo que te quiero contar es que todo esto que te he platicado se puede resumir con este nombre, belleza holística, es decir, un enfoque integral en la belleza. La belleza no es únicamente un tema cosmético, es muchísimo más profundo que eso. Pero además, la belleza no solo proviene de los productos, la belleza también proviene de los actos que tú haces, de tus acciones. Entonces, vas a estar tranquilo cuando consumes Oriflame porque hay un respaldo muy grande. Estamos teniendo unos productos que están siendo perfectamente respaldados con una investigación ecoética, es decir, los ingredientes los cuidamos con mucho, mucho cuidado. Los exfoliantes naturales que usamos, a diferencia de otras marcas que utilizan pequeños pellets de polietileno o de algún otro tipo de plástico, que son baratos, que son eficaces, pero que finalmente se van en el drenaje y contaminan. Tenemos también extractos naturales, tenemos productos con estándares europeos muy, muy diferentes a los estándares de la FDA, como lo vamos a ver más adelante. Non-GMO quiere decir que son productos que no han sido genéticamente modificados. Y hay una cantidad de sellos de calidad que avalan esto. Por ejemplo, los productos de omega 3, por ejemplo, los productos uno de esos productos de wellness que les platicaba de omega 3 tiene un sello que se llama Friend of the Sea, que solo se lo otorgan a las compañías que han tenido cuidado en que la fuente de su materia prima venga de pesca sustentable. Productos veganos también tenemos en algunas líneas. El tema de forestry, es decir, de que el papel que utilizamos en las cajas, en los catálogos, etcétera, venga también de fuentes que son sustentables, es decir, que ha sido reforestado la celulosa que se ha consumido en el proceso de producción de papel. Podríamos quedarnos hablando horas de esto, pero el consumir Oriflame al final del día también hace que tus actos de consumo sean sean actos de consumo más éticos, más cuidadosos con el planeta, más cuidadosos con el medio ambiente y con el prójimo. Les platicaba hace un segundo que la Unión Europea es muchísimo más picky, muchísimo más exigente a la hora de elegir sus ingredientes. Y este es un fact, este es un hecho que lo demuestra. Mientras que hay 1.373 ingredientes que la Unión Europea sanciona, prohíbe en el uso de los productos para sus consumidores, en cambio, la FDA, que es el Food and Drug Administration, que es la
entidad que supervigila este tipo de ingredientes en Estados Unidos, apenas sanciona o apenas limita 11. Es decir, que se está cuidando mucho más al consumidor europeo que al consumidor norteamericano, y nosotros estamos más bien por esta línea, porque la seguridad del consumidor es algo que nos importa, que nos interesa mucho. Muy bien, es muy importante entender también que el producto de Oriflame se hace y se testea en humanos voluntarios. Nosotros tenemos todo un grupo, unas personas que forman los diferentes paneles de testeo en Europa. Lo hacemos incluso con personas de diferentes orígenes raciales para probar los productos, porque hay pieles más humectadas, pieles menos humectadas, pieles más resistentes, pieles menos resistentes, etcétera. Entonces lo hacemos con un grupo diverso de voluntarios, y es muy importante entender, y aquí me quiero detener porque se ha hecho mucha publicidad en contra de esto, sin tener el conocimiento claro de esto, y es importante que ustedes sepan que Oriflame no testea en animales. Voy a repetir esto: Oriflame no testea en animales. La pregunta entonces es: ¿por qué no tenemos el sello PETA? Lo tuvimos muchos años, pero en el momento que nosotros decidimos que la oportunidad de Oriflame era muy atractiva y debería estar incluso al alcance de una de las poblaciones más grandes del mundo, que es la población de China, cuando abrimos operación en China, el gobierno chino se quiere seguir con la potestad y el control de hacer pruebas en animales si sus autoridades sanitarias lo exigen. No quiere decir que lo hagan, pero quieren reservarse ese derecho. Entonces, en el momento en que tú distribuyes tus productos en China, tú automáticamente tienes que quedar por fuera de la lista PETA. Pero eso no, A no implica B, es decir, eso no quiere decir que sea Oriflame el que hace pruebas en animales. No hacemos pruebas en animales, los productos los testeamos en voluntarios. Muy importante también entender que el hecho de que no tengamos el otro pequeño logo de conejito, de Ralph, ese sí nos merecemos no tenerlo. ¿Por qué no lo tenemos? Porque resulta que nosotros no somos una compañía 100% vegana. Algunos de los productos que nosotros tenemos en efecto tienen algunos ingredientes cuyo origen es animal. Por ejemplo, el omega 3 viene de pesca sustentable, y eso solo puede venir de la pesca sustentable, o más bien de la pesca. Y el caso, por ejemplo, de algunos productos, hemos tenido ingredientes como la cera de abejas, pues que viene de las abejas, o sea, no va a poder venir de algún tipo de compuesto sintético. Pero lo importante es que el tener productos que provengan de una fuente animal no trae dentro de sí la implicación que el animal haya sufrido o haya muerto en el proceso. Eso no está sucediendo. Por supuesto, en el caso de la pesca es sustentable, es decir, se hace de una manera tal que se está protegiendo la especie que se está, entre comillas, utilizando como materia prima. Bueno, muy importante esas aclaraciones sobre esto. Hablemos ahora de probablemente la parte más interesante, lo que más me gusta, lo que me parece que es el aspecto que es más relevante a la hora de tomar una decisión sobre un emprendimiento como el de Oriflame. Muy bien, aquí me voy a detener porque es muy importante que tú entiendas una diferenciación clara, una diferenciación que no es sutil, que es muy, muy importante entre dos cosas: un negocio que es un negocio como un emprendimiento como el de Oriflame y un negocio tradicional. Suponte que tú tuvieras un dinero muy importante, producto de un finiquito, producto de una herencia, producto de un dinero que te ganaste, que ahorraste, lo que tú quieras. Y decides un día no ser un empleado y decides un día montar tu negocio y lanzar tu negocio, tu emprendimiento. Seguramente vas a tener que hacer una inversión importante, grande. Seguramente el retorno de esa inversión va a tomarse un tiempo. Seguramente vas a tener una cantidad de costos, costos referentes o inherentes a la manutención, al mantenimiento de ese negocio. Seguramente la dificultad de la expansión va a ser grande. ¿Por qué? Porque los negocios no necesariamente son escalables. Tienes que volver a hacer la inversión, tienes que hacer otra inversión, etcétera. Vas a estar, digamos, siendo una víctima del reloj, porque vas a tener que abrir ese negocio en los momentos en donde esa clientela está disponible, etcétera. Y finalmente, vas a estar sujeto a los grandes números, a las grandes estadísticas. Y las grandes estadísticas rezan y dicen que
El 90% de las empresas fracasan los 5 primeros años de vida. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Incluso el 25% de ellas desaparece en el primer año. En cambio, si tú haces un emprendimiento junto con Oriflame, te quitas muchos de estos riesgos inherentes a emprender solo. Primero, la inversión es ridícula, tienes que invertir casi que cero. Más adelante veremos cuánto, pero la cifra te va a dar risa. Vas a tener bajos costos de manutención porque los costos todos se vuelven realmente variables. Si tu negocio no jaló, nunca te costó. Si tu negocio jaló mucho, seguramente vas a tener que tú mismo invertir algo, pero vas a tener de dónde. Pero no vas a hacer esos gastos fijos que producen los negocios tradicionales. Va a ser fácil de expandir y de escalar porque si algo tiene como característica un negocio de mercado en redes es que es escalable en su naturaleza. No necesitas requisitos como la experiencia previa. Nadie necesita mostrar ningún tipo de credencial, ningún tipo de diploma, de nada para poder emprender con Oriflame. Basta con que quieras hacerlo y aquí eres bienvenido. No necesitas estar físicamente presente porque este negocio se volvió completamente omnipresente. Lo haces de forma digital, puedes tener clientes en todo lado y lo más interesante es que con el tiempo y el crecimiento tus ganancias van a producir estabilidad y van a producir algo que jamás va a producir un negocio, que son ingresos residuales. Los ingresos residuales provienen de un trabajo hecho en el pasado que produjo ingresos a perpetuidad. Eso no pasa en los negocios tradicionales. Muy bien, entonces, hechas esas salvedades, este negocio es claramente sin riesgos, sin riesgos, que es lo que tú necesitas, un emprendimiento que no revista riesgos. En Oriflame vas a poder hacer el negocio de tres maneras. Las tres son perfectas, las tres son bienvenidas, las tres no sientas tu presión alguna por hacer una o hacer otra o te están exigiendo que hagas esto. No, no, no. Cualquiera de estas tres cosas que hagas está bien en Oriflame. Por ejemplo, hay quienes entran a Oriflame y levantan la mano y dicen, a mí me gustaron los productos de Oriflame, yo quiero ser parte de Oriflame porque me interesa pagar 30% menos. Entonces quiero hacer parte de esa red, pero por favor, yo no quiero andar vendiendo, yo no quiero andar invitando a nadie porque yo no tengo tiempo, porque no me interesa, por lo que quieras. Yo simplemente quiero consumir estos productos y quiero tener el derecho a pagar 30% menos. Bienvenido, maravilloso, entra. Mucha gente ha entrado a Oriflame simplemente a pagar por unos productos excepcionales 30% menos. Habrá otro grupo de gente que dice, yo sí los voy a consumir, me gustan, pero a mí no me caería mal ganarme un dinerito extra y tengo algo de tiempo, habilidad, interés, etcétera. Entonces esas personas empiezan a desplazar el producto. ¿Qué es desplazar el producto? ¿Será que tienen que agarrar una maleta con 200 productos y tocar todas las puertas del fraccionamiento donde viven y que los muerda el perro y que les tiren agua caliente? No. Así ya no se hace un negocio de forma moderna. Tú ya no necesitas tener inventario, no necesitas cargar los productos. Tú vas simplemente a difundir a través de la gente que conoces un link que tiene un catálogo digital y que está amarrado a tu nombre y la gente interesada en estos productos va a comprarte de forma electrónica, de forma digital o de pronto tú eres como yo, de la vieja guardia y te gusta el catálogo impreso en papel, entonces quizás le muestres el catálogo a tus amigos, a tus familiares, etcétera. Tú haz el negocio como tú lo quieras hacer. Oriflame es como la sopa de lentejas, o lo tomas o lo dejas. Tú haces como tú quieras este negocio. Entonces, si tú consigues un consumidor o un cliente para un producto, pues te ganarás el 30%, incluso en algunas categorías te ganas el 40%. Entonces, tú vas a promover el producto, me imagino que el que tú conoces será el que vas a promover. Y finalmente, hay personas que dicen, no, yo necesito más ingresos, yo necesito ingresos serios, ingresos sustanciales, ingresos importantes, y la única forma de obtenerlos en Oriflame y donde se vuelve mucho más atractiva esta oportunidad es en el momento que entiendes que este es el negocio de invitar y este es el negocio de traer personas, unas serán tan extraordinarias como tú, otras no, unas desarrollarán el negocio y traerán gente y gente y gente de la cual tú vas a ganar comisiones, así tú no las hayas invitado. Pero cualquiera de las tres invitaciones está abierta y es perfecto que lo hagas. Nuestra promesa, entonces, si lo pudiéramos redondear, es que desde el punto de vista de producto, nosotros queremos que te sientas bien,
Desde el punto de vista de compañía, queremos que ganes dinero y que te la pases bien, porque además en este emprendimiento vas a conocer gente, vas a aprender, vas a volverte un experto en productos de belleza holística y un profesional en mercadeo en redes. Y esos dos títulos son maravillosos, maravillosos porque te dan opciones y te dan flexibilidad para ganar mucho dinero en el futuro. Desde el punto de vista del plan de compensación, queremos que en el plan de compensación vengas tú y te sirvas con la cuchara grande. Y de ahí logres cumplir todos tus sueños e ilusiones a partir de este emprendimiento. Es mucho más fácil y es mucho más posible si aprendes, si conoces, porque los negocios al final del día son de conocimiento. Y lo que tiene de hermoso el conocimiento es que el conocimiento, cuando yo lo comparto contigo, yo no me quedé con la mitad, yo me quedé con el mismo. El conocimiento es perfectamente divisible, se puede compartir y yo no lo perdí. Entonces, eso es fundamental. Comparte el conocimiento con todo el mundo, haz que tu gente, la gente que invites tú, crezca, sepa más que tú, desarrolle el negocio más que tú, que lo único que te va a pasar es que ganes más dinero. Pero eso solo lo vas a conseguir si tú das el primer paso y empiezas a aprender. Aprender sobre producto, aprender sobre mercadeo en redes, aprender sobre el plan de compensación de Oriflame, pero sobre todo, muy importante, aprender sobre las personas. Porque este es un negocio de gente, para gente. Es un negocio de ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. La parte más increíble de Oriflame son las conferencias. Los viajes en Oriflame son inigualables. Y no lo dice Santiago, que es un empleado de Oriflame, lo dicen las autoridades internacionales. En el año 2019, si la memoria no me falla, hace algunos años que celebramos, perdón, 18, que celebramos un aniversario increíble y que hicimos un crucero, o más bien dos cruceros enormes, iban por el Mediterráneo navegando en tándem en unos viajes que tocaron varias ciudades europeas y asiáticas. Increíble en ese viaje. Bueno, en ese viaje, en esa conferencia, que fue una conferencia oro de aniversario, Oriflame fue premiado como la compañía que hizo el mejor evento del mundo. Del mundo, no el mejor evento de la venta directa o del social selling, el mejor evento del mundo. De manera que las conferencias son inigualables. Ojalá que te tomes esto en serio porque acaba de arrancar hace muy poquito el periodo de calificación para una conferencia en Dubái y quiero extenderte la invitación. Quiero que vayas a Dubái y hagas lo necesario y lo suficiente para ganarte ese viaje. La escalera del éxito es excepcional, es maravillosa, todos arrancamos como 0%. Y dependiendo del esfuerzo que pongamos, del trabajo que hagamos, podemos llegar hasta el 21 primero, que está por acá, y después desarrollar más personas y ganar mucho dinero. Por acá empiezas a ganarte $1,000 en efectivo cuando llegas por primera vez, y por acá, si tienes mucho más éxito y dedicación en el negocio, podrías llegar a ganarte hasta $1,000,000. Muy bien. Hay un programa que está vigente en este momento, en este catálogo, que es el catálogo 10, es decir, es el mejor momento en el que has podido entrar a Oriflame. Tenemos el programa de Fast Cash, este eres tú. Si tú invitas a tres personas en este catálogo 10, tienes incluso hasta el 11 para hacerlo, pero hazlo pronto para que alcances a ganarte todo. Invitas a tres, te vas a ganar $1,000, pero si además te desarrollas y te duplicas y estas personas hacen lo mismo que hiciste tú, tú mismo te vas a ganar otros 3 mil para completar los 4 mil pesos, 4 mil pesos en un lapso de tiempo muy corto. Además, vas a llegar al 9% porque este grupito tiene cada persona 100 puntos, es decir, 400 puntos acá, más 800 puntos con este, más 1200 puntos con este, más 1300. Tú vas a quedar acá en el 9% y como ellos son 3 y tú eres 9, te vas a ganar un diferencial del 6% y eso más o menos equivale a mal contados $947 que vas a empezar a ganarte ya no una única vez, sino de ahí en adelante cada 21 días. Ahora, algunos dirán, 947 es muy poquito. Sí, pero si tú continúas creciendo tu red, este negocio esto es apenas el comienzo y podrías ganar muchísimo más dinero. Además, hay un programa maravilloso que se llama Patrocinador Premium, en el que por esas personas que reclutaste, si las logras mantener durante cuatro catálogos y además tú cierras del 12 en adelante, vas a empezar a capitalizar $1,000 por cada una de esas personas invitadas. Podrías echarle 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pesos adicionales a tu cheque cada 21 días solo porque fuiste un patrocinador exitoso. ¿Qué es ser un patrocinador exitoso? El que invita a una persona y el que le transfiere todo su conocimiento, le acompaña, le ayuda y hace que esa persona permanezca en el negocio. Perdón, si eso pasa, vas a ganar muchísimo más dinero.
Si nosotros mezcláramos estos dos programas del Fast Cash con el programa de patrocinador premium, podríamos estar hablando de cerca de 8 mil pesos en un lapso de cerca de 90 días o algo así. Es un lapso muy, muy corto para ganarte 8 mil pesos adicionales. No estás dedicándole todas las horas del día a esto. Esto es un emprendimiento que puedes hacer en tu tiempo libre. Tengo una amiga a la que admiro mucho y quiero mucho, que hace unos años se volvió diamante, que es muchísimo más que esto, y lo hizo siendo una altísima ejecutiva de una compañía armadora de coches y trabajaba en Oriflame únicamente de 9 de la noche en adelante, porque también era mamá de dos chiquitos y esposa. Y trabajando en Oriflame de 9 de la noche en adelante, en apenas poco más que un año, construyó una red enorme de diamante. Imagínate lo que tú podrías hacer dedicándole unas horas a este negocio. Muy bien. Este es apenas el comienzo. Si tú empiezas a tener éxito en invitar y en prospectar y sobre todo en duplicarte y en hacer que la gente repita tu ejemplo, los éxitos no se harán esperar y vas a ganar seguramente muchísimo más dinero. Tenemos además en este catálogo en particular, si tu interés es solamente consumir o quizás si tu interés es vender, en este catálogo en particular, si tú llegaras a vender, por ejemplo, 100 puntos, vas a poder llevarte una gorra Puma maravillosa, extraordinaria, pagando 99 pesos. Una gorra Puma de estas en el mercado vale 400 o 300. Pero si hicieras un esfuerzo un poquitico más grande y llegaras y vendieras 125, pues por 125 puntos te puedes llevar pagando 149 no sé, cangurera, no sé qué es esa cosa, maletín y la gorra. Y si hicieras un esfuerzo un poco más grande, te llevarías un maletín como para gimnasio de 150 puntos y pagarías unos copagos, unas cuotas de copago muy, muy bajitas. Y si finalmente también permaneces activo en el catálogo 11, podrías llevarte esta super mochila Puma. Esto es apenas para un abrebocas de la cantidad de alianzas y de cosas fantásticas que hace Oriflame con una marca alemana como Puma, tan increíble. Solo productos que consigues únicamente con Oriflame, a unos precios realmente ridículos, básicamente porque estás haciendo este emprendimiento. Los viajes que ya te platiqué son increíbles. Tenemos uno en puerta que viene a Las Vegas y a Cancún. Un agente se va a Las Vegas, otro se va a Cancún, a hacer en el marco de algo que denominamos el Club de Líderes. Pero ya arrancó la calificación del Club de Líderes. A este podrían ir muchas personas que me están oyendo. Había 2.000 personas calificadas. Y tú que me estás escuchando, si estás apenas llegando a Oriflame, todavía podrías ir. Tendrías que llegar y cerrar al 21, pero todavía podrías ir. Y vamos a celebrar esta vez en el interior de la República Mexicana, en Mazatlán, el año entrante, en un viaje inédito, en un viaje maravilloso, donde aprenderás, donde disfrutarás, donde conocerás los secretos de las personas que han tenido más éxito en este negocio. Y finalmente, esta era la conferencia de la que yo te hablaba, que es la conferencia Oro en Dubái, donde celebraremos el aniversario 55 de la compañía. Este esfuerzo es un poco más grande. Tienes no solo que desarrollarte al 21, sino ser capaz de desarrollar dos 21s y cerrar en el título Oro. No digas que no es posible. No digas que eso es imposible, porque si tú dices que es imposible, así será. Si tú dices que es posible, así será. Yo he visto una amiga mía con la que hoy chateé, por ejemplo. Hoy la recordé porque hoy chateé. Hace unos años tuvo en Oriflame un embarazo múltiple y cuando entró a Oriflame, en el mismo catálogo se volvió oro. Eso también puede pasar. Demanda un esfuerzo increíble, grande, un sacrificio, pero puede pasar. Puede pasar. De manera que ese también podría ser tu caso. Échale ganas que podría ser tu caso que vayas con nosotros a Dubái, a un hotel increíble como esos que ves en las publicaciones. ¿Qué tienes que hacer? Arrancar, únete desde tu teléfono, desde tu computador. No lo pienses más, no tengas parálisis por análisis. Aquí no pierdes nada. Si tienes empleo, sigue trabajando. Si tienes un negocio, sigue haciéndolo. Pero es irresponsable que tengas una sola fuente de ingresos. Construye una segunda fuente de ingresos. Uno nunca sabe cuándo la necesita. Únete, hazlo desde tu celular, desde tu computador. Si no sabes cómo hacerlo, pregúntale al que te invitó, a tu patrocinador y hazte parte de esta oportunidad, pero hazte parte ya. No esperes. Conoce acerca de los productos para que tengas éxito recomendándolos y para que tengas éxito usándolos. Y si esa es tu intención, empieza a invitar y empieza a invitar desde ya. No hay que estar preparado para empezar a invitar. Lo único que necesitas para empezar a invitar es el deseo y la verdadera y clara, indeclinable voluntad de cumplir tus sueños y hacer tus sueños realidad. Muy bien. En la venta directa, los que hemos hecho multinivel y conocemos esto, sabemos que una de las piezas fundamentales es la lista de contactos.
Alguien dirá, ¿algo tan poco moderno se usa todavía? Sí. Si tú vas a un seminario de mercadeo en redes y entrevistan a los que ganan esos cheques que tienen como 6 ceros a la derecha en dólares, toda esa gente te va a decir que la clave, que la forma como emprendió su negocio y tuvo éxito fue con la lista de contactos. La lista de contactos es el génesis, es el cimiento, es el primer paso de un emprendimiento real y cierto. Pon ahí toda la gente que conoces y empieza a darle seguimiento y haz de esta lista una lista dinámica. Si no sabes de qué te estoy hablando, pregúntale a tu patrocinador, te va a explicar cómo llenarla, pero sobre todo, cómo empezar a hacer las cosas ya. Yo sé que te da pena, yo sé que no quieres hacer la llamada, la primera llamada, pero hay que hacerla. Nada tarda tanto como aquello que nunca se inicia. De manera que arranca y arranca ya. Nadie de los que se burlarían de ti si arrancas a hacer llamadas y a invitar a este negocio, nadie de los que se burlaría de ti va a pagar tus cuentas, va a pagar el estudio de tus hijos, va a pagar el seguro de gastos médicos mayores de tu familia. No, esa es responsabilidad tuya. Tu futuro, tu salud financiera solo depende de las decisiones que tomes en este momento. De manera que dale prisa a esa decisión. Invítalos a la siguiente reunión de oportunidad. Pregúntale a tu patrocinador cuándo es la siguiente reunión de oportunidad, tanto física como virtual, en la ciudad donde tú estás. Tu patrocinador tiene acceso a nuestros canales de Telegram y sabe cuándo son las reuniones de oportunidad. No te pongas a no invitar porque no sabes qué decir. No importa, a todos nos pasó un día. Si no sabes qué decir, a mí me pasó lo mismo. Trae a las personas a una reunión donde alguien sí sepa qué decir, porque la persona es tuya, porque el interés es tuyo y porque el sueño por cumplir es un sueño tuyo. De manera que arranca, no esperes más y bienvenido a Oriflame, y te pido disculpas porque me demoré 6 minutos más de lo que tenía previsto. Éxitos en este emprendimiento, estamos para ayudarte, no estás solo, nosotros vamos a caminar este camino contigo y a disfrutar los éxitos que vas a cosechar en Oriflame. Que Dios te bendiga y por tu atención, mil y mil gracias. Te mando un abrazo desde la Ciudad de México. Soy Santiago Salazar. Gracias.